Buenos días, estamos muy contentos de estar otra vez aquí en su programa Unidos en el Amor de Cristo, Canal 38. Gracias a la directora de este canal, Grace Randall, que nos permite llegar hasta tu hogar por medio de las ondas de este televisor, ¿verdad? Por medio del Internet. Gracias a, a mi Dios por permitirme estar con salud aquí con ustedes en este tema que se llama Salud. Soy su amigo Cruz Armendaris de Jesús Adonai y Binomio Ministerios. Que en esta mañana, ¿verdad?, está tratando de, de ser usado por la mano de Dios para llevarte una bendición grande. Vamos a hablar de, de un tema muy importante que es sanidad, pero no desde el punto de vista de que siempre deseamos tener uh, como, como vamos al doctor y que nos curen y que tomamos una pastilla y mágicamente somos sanados, sino vamos a hablar desde el punto de vista. De, de lo más difícil para que Dios conteste una sanidad como el doctor de doctores si tienes a un amigo enfermo, si tienes a, a, a tu papá a tu mamá y a la mano a tu esposo, a tu esposa a tus hijos, ¿verdad? acerca a todos al televisor, televisor un saludo para todos aquellos que están en prisión, ¿verdad? Eh, todos aquellos que están en el hospital, sobre todo con este tema de sanidad, ¿verdad? Yo te digo que estamos orando por ti. Puedes hablar al 915-532-8518 y hacer tu petición cualquiera que sea, si es de sanidad, ¿verdad? Sobre todo, y si es de cualquier otra necesidad que tú tengas, haz esa petición, llámanos 915-532-8518 y vamos a... A orar e interceder ante Dios por ti. Pero también, ¿verdad? Esto me recuerda eh, si tú en el teletón hiciste alguna promesa de donativo y no has podido aportarla, no has podido traerla, y este es el momento, Dios te está hablando. De, en este momento de traer tu donativo, te acordaste y, y oíste la voz del Espíritu Santo diciéndote, hey, este, ya aflojale al codo y, y manda tu donativo. O si Dios te pone en este momento que mandes tu donativo a Canal 38, gracias a tu, a tu enorme gratitud con Dios y, y generosidad para con nosotros, es que estamos aquí presentes siendo de bendición para ti, siendo de bendición para todo Ciudad Juárez, las cruces y aquí el Paso y todas las áreas circunvecinas y allá donde llega esta señal. Bueno, pues vamos a pedirle a Dios que, que tome el control de, de la palabra, ¿verdad? Vamos a pedirle a Dios que tome el control de mis palabras y de mis pensamientos en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Te pido y te ruego en esta mañana que bendigas, Padre, a todo el, el que está escuchando, al que nos está viendo por televisión, Padre. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté ahí, Señor, dándoles ese, ese, esa ayuda que necesitan en este momento y esa respuesta, Padre, a todas sus peticiones y todos sus problemas, Padre. Usa mi boca, Padre. Yo solo soy un vaso, Padre, para que tú me uses, Señor, y que pueda ser derramada la bendición sobre todos aquellos que nos están viendo y escuchando en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, pues vamos a entrar en el tema. Hoy vamos a leer. Este, hoy no traje mis lentes, así es que si cometo un error, eh, eh, no te vas a reír de mí, ¿verdad? Eh, ya después de los 50 años, como que nuestros ojos empiezan a cansar para leer, ¿verdad? Y tenemos que por fuerza usar algunos lentes de, de, de aumento para leer las letras chiquitas, sobre todo la Biblia, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo de la mejor manera en el nombre del poderoso de Jesús. Dice eh, Lucas 7, del 1 al 10, dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de, de Jesús, le envió... Unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: Es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó un templo o una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Otra vez, di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Bueno, aquí nos está hablando de varias cosas, pero si se recuerdan, el lunes pasado tocamos el tema de las jerarquías. Y, y quiero hacer ahorita más o menos un recuento de quién era el centurión basado en las jerarquías precisamente que hablamos el lunes pasado. Una de ellas, o un recuento, es que el centurión era una autoridad sobre 100 soldados romanos. Este centurión tenía mucha autoridad. Imagínate, este, a veces como, como líderes en la iglesia, o a veces en toda la iglesia, como pastor, no tienen ni 100 miembros. Este centurión era importante en lo que él hacía. Este centurión era alguien que conocía de cómo manejar gente y que le obedecieran, ¿verdad? Eh, implantado por el miedo, por la disciplina, por la obediencia, lo que tú quieras llamar. Pero aún él reconocía la autoridad de Jesús. Fíjate bien, un centurión romano, alguien que no era, que no, que no era este, uh, seguidor de Jehová, alguien que no era seguidor de Cristo, alguien que no, eh, no era religioso reconocía la autoridad de Jesús aún por encima de él. Él sabía que no era digno, pero aún él se consideraba humildemente bajo la autoridad de Jesús. Y eso lo podemos este, ver eh, cuando él pide por su siervo. Estamos encontrándonos con una necesidad, la sanidad. Esta sanidad, igual que a veces que llamas tú o a veces que yo le hablo al Señor Jesús en, por medio de una oración y le pido sanidad para mi cuerpo, sanidad para alguien más, este centurión, a pesar de tener tanta autoridad, quería a su siervo. Yo me encuentro con que la petición era para un ser querido, porque dice aquí la palabra que, que el siervo estaba, este, pues ya sin cura, verdad, dice. Este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Ya, ya se iba a morir. No sé si tú eh, te acuerdas, eh, sobre todo los que viven en Juárez o que o vivieron en Juárez como yo, andaban señores a veces vendiendo pollitos. ¿Se acuerdan? Les cambio este, tres pollitos por una botella o un pollito por una botella o las vendía a cinco pesos o a peso el pollito, ni me acuerdo cuánto costaban. Y que todos los niños salíamos corriendo detrás de ese vehículo a comprarle un pollito. Y de esos tres o cuatro pollitos que comprábamos, uno empezaba a colgar el pico muy pronto. Ese pollito este, estaba enfermo. Y nosotros desesperadamente le echábamos agua, comida, ¿verdad? Este, hasta le poníamos, no sé si te tocó un trapo, así como cobijita y lo tapabas, ¿verdad? Yo sí lo hacía. Y, y queríamos que ese pollito se curara. Queríamos al pollito. Este centurión quería a su siervo y quería, quería que fuera curado. Él, él, él este, estaba reconociendo que a su servicio él iba, ¿verdad? Después lo dice ahí pero nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, estamos llenos de peticiones para el Señor. Queremos que sea curada nuestra esposa, queremos que sean sanados nuestros hijos, nuestros padres, ¿verdad?, nuestros hermanos. Y hablando de la sanidad, esa sanidad que no puedes pagar. Este centurión está diciendo que su siervo estaba a punto de morir. ¿Qué dinero puede salvarte cuando estás al borde de la muerte? Ningún dinero. No hay dinero suficiente para librarnos de la muerte. No hay dinero suficiente hasta ahorita, yo no he sabido, ¿verdad? Ni en las series de televisión, tanto que salen ahora, no hay dinero suficiente para arrancarte de los brazos de la muerte. No lo hay. Este centurión estaba tan preocupado, ¿verdad? Que, que hizo que fueran a buscar a Jesucristo para llevar esta petición para su ser querido, la sanidad para su ser querido. Si estás escuchando de una vez, agarra el teléfono 915-532-8518 y haz tu petición. Haz tu petición, vamos a estar orando por tu enfermo. Este necesita un milagro con desesperación. No necesitaba ya al doctor, ya no necesitaba de los cuidados de una mujer o de alguien encargado de, de la enfermera, del enfermero. Este siervo, dice la palabra del Señor, que estaba a punto de morir, necesitaba desesperadamente un milagro. Tenía ese centurión que oír que venía Jesús y tenía que mandar a alguien que Jesús lo pudiera escuchar, que llamara la atención de Jesús para que pudiera Jesús comprender lo que estaba sucediendo y así lograr la atención de Él. Tenía que hacer el enlace que les hablaba la semana pasada, ¿verdad? Para poder así tomar una relación y tener un resultado. El centurión había oído hablar de Jesús, igual que muchos de nosotros, igual que a lo mejor tú que estás ahí en casita, que estás ahí en el hospital, tú que estás ahí en la cárcel, ¿verdad? Has oído hablar de Jesús, pero no le conoces. Has oído hablar de que sana, de que liberta, pero no le conoces aún. Vas a la iglesia, tal vez, me estás oyendo ahí en tu casa, y vas a la iglesia, pero tal vez tampoco has tenido una relación con el Señor Jesús. Este centurión, aunque era un hombre de mucha autoridad, no era de autoridad, era de mucha autoridad. A veces nos creemos mucho porque, porque decimos que somos el papá o el abuelo y ni caso nos hacen los niños. No tenemos la autoridad. Este centurión, 100 soldados estaban bajo sus órdenes y le hacían caso y aún su siervo. Pero tuvo que ceder a esa autoridad para mandar a unos ancianos judíos a interceder ante Jesús. Dice la palabra que mandó a estos ancianos estos ancianos fueron y dieron testimonio de este centurión con Jesús porque fíjate bien qué razón qué razón puedes tú tener y, y es la verdad qué razón puedes tú tener para ir hacia Jesús y decirle señor necesito que me sanes necesito que sanes a mi familia a mi esposo a mi esposa ¿Qué, ¿Qué tienes que hacer? ¿Verdad? Este centurión mandó a unos ancianos judíos. ¿Tú tienes la confianza de acercarte a los ancianos de la iglesia y pedirles que en oración lleven tu petición ante Jesús? Fíjate bien lo que está haciendo este centurión. Este centurión se sentía indigno de ir ante la presencia de Jesús porque era un gentil, porque era alguien que no era judío, porque era alguien que no era seguidor de Jesús, no era cristiano, en otras palabras, se sentía indigno de estar ante la presencia de Jesús, pero mandó a alguien que tenía autoridad en la religión, mandó a esos ancianos judíos, los cuales dieron testimonio del buen comportamiento y el buen corazón del centurión. Y me, me da un poquito de, de, de risa, ¿verdad? Porque a veces, a veces, está bien, no tenemos la autoridad suficiente, pero tenemos a alguien que dé testimonio de nuestra vida para poder, Jesús, ayuda a Cruz. Sabes de que Cruz es muy buen hermano. El hermano Cruz Armendaris es muy buen hermano, Señor, ayúdalo. Tengo que dar ese buen testimonio para que alguien que está orando por mí pueda interceder ante Dios ante Jesús por mi petición y dar testimonio de, de, de mi buen comportamiento, dar testimonio de mi buena hermandad, dar testimonio de mi buen corazón, de mi buena humanidad, de todo. Este centurión tuvo la confianza de que iban a hablar bien de él. ¿Por qué? Dice aquí más adelante, este, uh, en el 5 dice... Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga o un templo. Dice la palabra que no es por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, esas obras que tú realizas son producto del Espíritu Santo. Y cualquier hermano que está viendo en la iglesia, cualquier amigo que te está mirando, está observando todas esas acciones que tú haces, esas obras que tú realizas y puede dar testimonio de ti. Hace, yo les he platicado, tengo amigos del mundo, y hace muchos años, antes de que yo siquiera conociera al Señor, uno de ellos yo decía que era muy bueno, que nada más le hacía falta ser hermano, ¿verdad? Claro que después, cuando vengo a los pies de Cristo y, y, y lo volteo a ver y veo sus acciones, digo, oye, no, este, este no. no no va a ser este hermano, ¿cómo va a ser hermano así si practica esta o cual cosa, verdad? Aunque no es tan grave en el mundo, en la vida espiritual sí lo es. Entonces, eh, cuando yo veo eso, ¿verdad? Yo me sentía uh, más malo que él, por no decir que bueno o que malo. Yo me sentía más malo de lo que él era. Y podía dar testimonio de las buenas acciones de ese joven. Hoy en día puedo dar testimonio de su buen corazón, de su generosidad, ¿verdad? En el ámbito natural. Desgraciadamente, pues no es, no, es, no es hermano, no va a la iglesia con nosotros, a la iglesia cristiana. Sin embargo, cree y tiene fe también. Hay algo muy importante, estoy tocando el, el plano de la fe del centurión. Empecé, vamos a abrir esa puerta de la fe. Y todos sabemos que es fe. Dice la palabra también que sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, tenemos ya en el plato una petición de oración. Tenemos a personas que envió el centurión a dar testimonio de Él, un buen testimonio. Y tenemos también algo que, que el centurión de más tarde dice, el Señor Jesucristo, que nadie tiene más fe que Él en esa, en esa región. ¿verdad? De los que él ha visto. Nosotros, nuestra fe, ya dieron buen testimonio de nosotros, ya llevaron nuestra petición de sanidad, porque queremos a un ser querido que sea sano. Ahora, nuestra fe es suficientemente grande que conmueva el corazón de Jesús, porque dice, dice en su palabra en el número 6, 7, 6, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Volvió a mandar a otros amigos a, a decirles que él no se sentía digno. Y esos amigos transfirieron la idea, le llevaron al Señor Jesucristo la noticia de cómo se sentía el centurión. Y no cambiaron ni un ápice de la, de la, ni un punto ni una coma del, del, de lo que, del mensaje que les mandó eh, el centurión a Jesús. Ese mensaje fue nítido, sin manchas, sin arrugas. Se lo dieron tal cual era Jesús. ¿Por qué? Porque conocían al centurión, porque ellos sabían que era verdad lo que él estaba diciendo. Entonces Jesús en el 8 dice. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, en el 9, Jesús se maravilló de él. Hasta ahí. Jesús se está maravillando de, de, del centurión. Fíjate a qué grado era buena persona este centurión que aún a pesar de tener bajo sus órdenes, bajo su mando, a 100 soldados romanos que eran, sabemos a través de la historia, que eran aguerridos, crucificaron a Jesús. Eran, eran, eran uh, hombres sanguinarios, eran hombres agresivos, hombres poderosos de fuerza, de musculatura, ¿verdad? Y de pensamiento agresivo. Entonces, eh, un, la persona que a él los manda tiene el corazón capaz de maravillar a Jesús. Estamos siguiendo una línea de sanidad. Te decía yo que no iba a ser el, el de que, ay, qué bonito, ya me sanó el Señor, o que, ay, qué bonito, sino que estamos viendo una línea, un patrón que siguió el centurión para que fuera contestada su petición de sanidad para su siervo. En, en, otros, en otros escritos, ¿verdad? Te decía, no hay, no hay mucha bibliografía para poderte decir y, y, y se nos va el tiempo, el tiempo de televisión es muy corto. Este centurión se habla que fue el primer gentil que se bautizó, ¿verdad? Este centurión estaba reconociendo en lo que te acabo de leer aún la autoridad de Jesús, pero también, ¿verdad? Pudo maravillar a Jesús su corazón, pudo maravillar a Jesús su persona. Ese centurión, ese soldado agresivo, ese soldado, este tal vez sanguinario, pudo Atravesar todas las normas y llegar al corazón de Jesús y maravillarlo por sus buenas obras, por sus buenas intenciones, por su fe y por su humildad. Está siendo humilde. Al saber el centurión que Jesús entraría a su casa, se sintió indigno y le mandó a unos amigos le mandó a, a alguien que abogara por él y decirle no, discúlpalo no no es que no quiera que entres a su casa es que él se siente indigno esa es humildad y aún abogó aún así abogó por la sanidad siguió abogando no se rindió y le dice al señor Le dice al Señor, fíjate bien, di la palabra, di la palabra de sanidad. Aún así, Él insistió, voy a decirlo de esta manera: fue insistente. Le dice, Señor, a pesar de todos mis defectos, Jesús, a pesar de no ser digno de ti, Jesús, a pesar de tener a mi mando soldados sanguinarios, voy a lanzar esto, ojalá y me estén escuchando alguien. Jesús, a pesar de ser sicario, te pido sanidad para mi siervo. Ten misericordia de mi, de mi siervo. Nosotros... En nuestra línea de oración, en el 915-532-8518, otra vez el teléfono, llama 915-532-8518, ahí está abajo en la pantalla. Aún en esa desesperación de él, se iba a morir su siervo, estaba al borde de morirse, dice la palabra. Entonces este centurión estaba desesperado y siguió una línea para que fuera sano su siervo. Ese patrón... Te lo vuelvo a repetir, nos habla de que tuvo alguien que diera testimonio, alguien que le llevara el mensaje a Jesús, alguien que, que pudiera este llevar y transmitir esa fe que Él tenía para que pudiera poder llegar, para que pudiera llegar a ese corazón de Jesús, y que fuera maravillado Jesús, y que pudiera exclamar que no había hallado tanta fe como con Él en todo Israel. Un solo hombre es capaz de conmover a Jesús y lograr que Jesús conteste tu más pura y buena petición de oración. Yo soy hombre, tú puedes pedirme a mí, pero yo soy hombre, y yo no puedo hacer nada. El que lo va a hacer es el Señor Jesús, es el Espíritu Santo que nos dejó como consolador y como sanador. Jesús es el gran Rafa, es el doctor de doctores. Yo me imagino que este centurión ya había llevado a todos los doctores alrededor de, de ese lugar para que vieran a su siervo. Era Capernaum, había, era una ciudad, había, tiene que haber habido no uno, sino varios doctores, curanderos, de todo ha de haber calado, ha de haber probado, perdón, este hombre para que sanaran a su siervo. Él decía que era su siervo, lo amaba, lo quería mucho. En aquel tiempo, para hacer una reseña histórica nada más de ese tiempo, los siervos eran como de tu familia, no eran esclavos. Esas personas que estaban en tu casa eran como tu familia. Entonces esta persona servía al centurión, pero era querido por el centurión, lo quería. Oye que Jesús llega a Capernaum. Y luego, luego pide su milagro. El centurión abogó por la sanidad de su siervo y pidió a Jesús palabra de sanidad y una declaración de libertad de enfermedad. Entonces seguimos con la línea. ¿Qué hay que hacer? Son como los pasos que hay que hacer para que Jesús conteste tu oración. Bueno, pues uno de ellos es pedir que alguien dé testimonio ante Jesús. Es, es, Oye, hermano, me ayudas a orar al anciano de tu iglesia. Los ancianos de tu iglesia me ayudan a orar. Tengo esta petición. Luego, con todos tus amigos, tu familia, ¿verdad? Juntos orar. Y el Señor contesta la petición de mi hermano. Tenemos como. como la autoridad propia y la de Jesús, una diferencia enorme. Mi autoridad es muy diferente a la de Jesús. La autoridad del centurión era muy diferente a la de Jesús. Por eso yo te quiero, estoy poniendo tanto hincapié en lo mismo. Esa línea de, de oración que estás viendo ahí, el teléfono que es en pantalla, que es el 915-532-8518, es para que llames para poder hacer, nosotros podemos interceder ante Jesús por tu petición, pero Jesús es el que va a contestar. Jesús es el, que te, es el que va a sanar a tu enfermo o te va a sanar a ti. Él es el que hace la obra. Nosotros nada más intercedemos por ti como estos ancianos de la iglesia y como los amigos, ¿verdad? Que juntos podemos orar por ti, por tu petición, reconociendo la propia autoridad de Jesús. No importa dónde estemos situados ahorita o qué puesto tengas en tu trabajo o en la iglesia, qué líder o qué pastorado tengas o oh, miles de almas, ¿verdad? Sin embargo, la autoridad de Jesús está sobre encima de cualquier autoridad terrenal. La, la autoridad que Jesucristo tiene es sobre nosotros, cualquiera que sea el nombre, cualquiera que sea la línea, nosotros somos mucho menos que Jesús. Con su mensaje Jesús se maravilló de él. Ese mensaje que él mandó, que el centurión mandó, Jesús se maravilla totalmente. Oye, ¿no te han llegado a ti noticias a veces de algún amigo tuyo, de un familiar? Y quedas maravillado. Y quedas este, absorto en lo que te mandó decir, en el mensaje que te mandó por teléfono. Y dices, ¿cómo pensó en eso? ¿Cómo se le ocurrió tal o cual cosa? Esto es hermoso, ¿verdad? El centurión logró maravillar al corazón del, del Hijo de Dios. No era cualquier corazón, era el corazón del Hijo de Dios el que fue maravillado. Logró impresionar a Jesús, ¿verdad? Y, y de aquí te lo dejo de tarea, sigue llamando, ¿verdad? Ahí está el número en, en la pantalla. Vamos eh, un ratito, vamos a escuchar este video musical, vamos a mirar este video musical de gran bendición para tu vida y volvemos acabándose el video. Que Dios te bendiga. Estamos en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Recuerda que, que tenemos una línea de oración, ahí aparece en la pantalla, 915 532 y, y estamos hablando de la sanidad y estamos hablando de una fe grande de un centurión. Estamos hablando también de que Jesús se maravilló. Así es que, si, si acabas de prender el televisor, háblale a, a, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo. Eh, si estás en el hospital, no le vayas a cambiar. Si estás en, en la cárcel, ¿verdad? Donde quiera que está llegando esta señal, no le cambies. Este, si estás en, en Ciudad Juárez, un saludo a las cruces, un saludo aquí a todos los del Paso y en Juaritos, ¿verdad? Este, un saludo grande. Pero estamos hablando de sanidad, pero una sanidad que, que siguió unos pasos, un patrón de comportamiento para cuando Jesús contestó esta oración. Es bien importante hacer hincapié en esto. Siempre, siempre, cuando queremos la sanidad de alguien, tenemos que acudir a Jesús. Pero desgraciadamente, en vez de ser al primero que acudamos, acudimos primero al doctor. Y el doctor a veces nos da malas noticias o a veces nos da muchos frascos de medicina para cuando somos sanados. Y Jesucristo, nada más con una sola, una sola palabra, puede sanar, puede contestar esa petición de oraciones. Es que llama, 915-532-8518, y ten fe como la de este centurión de que Jesús puede con tan solo decir la palabra sanidad, tú vas a ser sano, tu familiar va a ser sano, tu amigo va a ser sano, tu ser querido va a ser sano. Aquí se, 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 se conjugan, en, en Lucas, para el que acaba de prender el televisor, Lucas 7, del 1 al 10, aquí se conjugan muchas cosas, muchas buenas cosas. Una de ellas es el amor por su siervo, el amor por su prójimo. El segundo es el buen testimonio que das. El tercero es tener buenos amigos que hablen y den el mensaje tal cual lo mandaste. Y luego el cuarto, ¿verdad? Es tu, tu humildad con que pides a Jesús que conteste tu oración. Y luego, ¿verdad? Es, aparte de tu humildad, reconocer la autoridad de Jesús sobre tu vida. Reconocer la majestuosidad, la jerarquía que Jesús tiene sobre ti. Aunque seas pastor, este centurión tenía a su cargo 100 mercenarios. Este centurión era un mercenario. ¿verdad? Usaba su espada, esas espadas cortitas de cuerpo a cuerpo y sas a sas y ya los dejaba sin, sin tripas ¿verdad? A, los, a los contrarios. Pero ese tubo la osadía de pedirle a Jesús que su siervo fuera sanado. Y, y yo veo ahí, como decía la semana pasada el pastor Luis Alba, yo veo que él veía tres pescas, yo aquí veo en esa sanidad, en esa contestación de oración, en esa respuesta pronta de Jesús, yo veo que no nada más fue sanado el siervo, sino que fue sanada el alma de ese centurión. Si tú me estás escuchando y crees que, que Dios no te puede perdonar tus pecados, déjame decirte que estás bien equivocado. Que con tan solo maravilles el corazón de Jesús, que con tan solo le agrade tu mensaje, le agrade tu petición, tú vas a ser salvo. Y por consiguiente dice la palabra que vas a ser salvo tú y va a ser salva toda tu casa. Este siervo del cual hablamos. Ese era un sirviente. Tal vez podemos decir, este, si hablamos con naturalidad, en el mundo natural pues no era nadie importante, era un siervo, era un criado, ¿sí? Como tú y yo lo somos alguna vez que trabajamos. Pero era un ser querido por su patrón y ese amor por su siervo llevó a, a, a ese centurión abordar a Jesús, pero no lo hizo personalmente porque se sentía indigno. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos indignos de pedirle a Jesús por un favor? De pedir a Jesucristo por una petición, de, de mandarle una petición a Jesús. Y dices, no tengo confianza. Mira, este, este, este centurión tenía autoridad. Y pudo mandar a unos ancianos de Jerusalén a que fueran y hablaran con Jesús y que dieran un buen testimonio. Este centurión quería, amaba a la nación de, de, de Israel, pero aparte les había hecho, les había construido una sinagoga. O sea, no nada más les decía, ay, te quiero mucho, ay, mis ancianos, ay, mis judíos, los quiero mucho. Sino se los demostró y les hizo, claro que no él con sus manos, les mandó a hacer una sinagoga para que se reunieran ahí, buscaran de Dios, leyeran el, el Pentateuco, ¿verdad? los libros del Pentateuco, para que ahí alegaran las cosas espirituales de su pueblo, de su raza, de su nación. No nada más, es decir no nada más ah, el hermano Cruz habla mucho sino que el hermano Cruz también tiene que demostrarlo y tiene que hacerlo verdad así nosotros cualquier petición que tengamos de oración tenemos que ser cautelosos de cómo la hacemos si tenemos esa autoridad o no y te voy a decir porque a eso iba ahorita y, y, y me detuve poquito para ganar tiempo y que, que entendieras Comprarte el tiempo no significa que no puedas hacerlo. Lo que sucede es que quiero que entiendas, quiero que, que quede antes de irnos de aquí, antes de, de que se acabe el programa, que quede claro para que tú sepas cómo puedes llegar a los pies del Señor y que Dios conteste tu oración. Este centurión reconoció con humildad que aún su autoridad era menor que la de Jesús, que no era digno de estar ante los pies de Jesús. Pero este centurión se sentía pecador. Por eso se sentía indigno. Aunque tenía autoridad, aunque mandaba a 100 sanguinarios y feroces romanos, soldados romanos, ese centurión se sentía indigno. Sabía que había pecado mucho. Y creía que Dios o que Jesús, perdón, no lo iba a escuchar, no, lo iba, no le iba a contestar la oración y no iba a sanar a, a su criado. Y él amaba a su criado. Entonces, ¿qué dice? Tengo pruebas, este, fulanito y sutanito van a ir y van a dar testimonio de mí. Yo les digo que ellos vayan. Y luego tengo mis amigos que les voy a explicar, ¿sabes qué? Perdóname porque vienes a mi casa, pero no te puedo recibir. Yo me considero indigno de recibirte en mi casa. Pero aún así Jesús se maravilló porque le dijo, pero si tú dices la palabra, Él va a ser salvo. Di la palabra y Él va a ser salvo. Aún así insistió. Qué tamaño de humildad, ¿verdad? Pero también se sentía pecador. Su pecado no lo dejó acercarse a Jesús. Y aún así Dios respondió. Dios se agradó, dice la palabra, que Dios, que Jesús se maravilló de este hombre. Tú y yo somos capaces de, de, de llegar a Jesús porque ya somos cristianos, pero si tú me estás escuchando ahí en casita y tú dices, yo tengo una petición de oración, pero siento que Jesús no me va a escuchar porque soy malo, porque soy sicario, porque cobro cuotas, porque asesiné, porque robé, porque me robé un gansito. Porque injurié, porque hablé mal, porque violé, porque tengo celos, porque engañé. Déjame decirte que ahí está Jesús esperándote, esperando ser maravillado por tus acciones, por tu fe y por tu humildad. Solo tienes que acercarte y, y hoy en este momento no lo hago, lo hago al final. En este momento lo voy a hacer si Dios está poniendo en tu corazón, y no yo, estás escuchando mi voz, pero es la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que te habla a tu corazón. Ahí donde estás en casita, vamos a hacer esta oración. Y vas a ver cómo Dios responde tus oraciones. Cierra los ojos ahí donde estás. Vamos a orar. Yo voy a orar por ti. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Tú, tú dijiste en tu palabra que aquel que viniera a ti no lo echarías fuera. Te pido que entres a mi vida, que limpies mi vida, limpia mi corazón y tomes mis pecados y los deseches a lo más profundo de la mar para yo poder servirte en cuerpo, alma y espíritu. Gracias por apuntar mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así de fácil. Tú ya eres hijo de Dios. Si tú tenías miedo y repetiste esta oración, tenías miedo de que Jesús no te escuchara y repetiste esta oración conmigo, ahora Dios te está escuchando. Dios va a hacer la obra en ti y va a hacer contestar cada petición que tú tengas. Buena petición, buenos deseos de tu corazón, porque los cristianos siempre decimos que Dios contesta nuestras peticiones, pero nuestras buenas peticiones. ¿Verdad? Eso es, eso es importante. Dice que el mismo Jesucristo declaró que nadie tenía tanta fe como aquel centurión. Yo tengo fe de que tú has aceptado al Señor Jesucristo y yo sé que tú tienes fe de que aceptaste a Jesús y que Él entró a tu vida y movió ese corazón de piedra que tenías y lo hizo de carne. Ahora yo te quiero y quiero orar, ¿verdad?, otra vez por ti. Y darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias por todas esas almas que te han aceptado en este momento. Te pido y te ruego, Señor, que les pongas en su corazón el buscar de tu vida, de tu ministerio en la Biblia. Que tengan una Biblia para leerla, Señor. Yo te pido y te ruego, Padre. Dice tu palabra que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y yo sé que ahorita hay fiesta. Te pido que les pongas en su corazón y en su camino una iglesia donde se predique la sana doctrina tuya, Señor, y puedan ellos acercarse y ser bendecidos por medio de tu evangelio en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues ahora tenemos, ¿verdad? Ya este, tu entrada, ¿verdad? Asegurada y tu entrada a que seas de bendición pero ahora vas a ser de testimonio, ese testimonio que te va a llegar a maravillar a Jesús, ese testimonio de hasta de querer construir una iglesia, no viene de la noche a la mañana, fíjate te está hablando alguien, que no ha construido una iglesia completa, pero a través de los que me conocen y que estuvieron en su momento donde Dios nos puso, Sabe que ayudamos a unas iglesias, sabe que ayudamos a que las construyeran, a que las repararan, ¿verdad? Porque eso es lo que hace Dios en tu vida. Eso es lo que hizo Dios en mi vida. Y no nada más yo, sino el equipo que trabaja conmigo ha ayudado a otras iglesias y hay gente que no ha sido cristiana y en el trayecto, en el caminar, se hace cristiano, terminan como cristianos, ¿verdad? Porque sienten ese gozo de ayudar al pueblo de Dios. Y, y eso de ayudar al pueblo de Dios me lleva otra vez a que si hiciste tu promesa y no has cumplido, no has podido aportar y ahora ya puedes aportar y puedes, puedes traer tu donativo, llama a 915-532-8518 y ahí a, a las operadoras, a las hermanas, te, con mucho gusto te van a decir qué hagas, este qué tengas eh, eh, para poder llegar con tu donativo. Mira, nos están trayendo gracias, gracias por llamar. Aquí tenemos ya varias, gracias a Dios, varias peticiones de oración. Estamos, vamos a leer unas es María por su mamá, sanidad y fortaleza en su cuerpo. Vicky quiere protección y liberación por su hijo Isabel, salvación, su hija Isabel, salvación y liberación de idolatría. También tenemos eh, la hermana Demetria por su hija, salvación y liberación. Eh, Graciela, familia Alemán González, salvación y sanidad. Ofelia González, sanidad en sus ojos, en el nombre de Jesús. Demetria Flores, para su matrimonio, restauración y pro protección, Demetria y Jesús. Familia García, salvación. David está pidiendo sanidad en sus piernas, en el nombre de Jesús. Silvia. Ana, sanidad en los huesos y restauración. Tiene cáncer en el nombre de Jesús. Todo cáncer se va. La hermana Silvia está pidiendo por la familia Quintana, por protección y liberación en el nombre de Dios. Hermana Silvia, sanidad y liberación de depresión y por su familia, salvación y liberación también para ellos. La, la señora, la hermana María Cruz, sanidad se le bajó mucho la presión en el nombre de Jesús esa presión se regula hermana María muchos saludos Betty sanidad de su colon y fortaleza Rafael sanidad Elizabeth sanidad también Aida está pidiendo por Amy sabiduría en sus exámenes y protección también tenemos a la hermana Ramona por sanidad de cáncer de colon y tenemos también a la hermana Marta que está pidiendo por su hijo restauración espiritual y finanzas sanas en el nombre de Jesús. Meldina A ah, está pidiendo por Rafael Aguilar salvación y liberación de drogas ah, en el nombre de Jesús. La hermana de Meldina está en sanidad y fortaleza. Laura Villa está pidiendo liberación de espíritus malignos, celos, envidia y vanagloria en el nombre de Jesús. María está pidiendo por su hija Ariana sanidad y liberación y protección para su matrimonio Ariana y Jeremías se llaman vamos a estar orando por todos estos voy a leerlos todos Alicia sanidad y protección y también Lupe Olague está pidiendo eh, mando en fre ofrenda y no le llega al mandó ofrenda y no llegó vamos a, a ver esto ahorita yo creo que ya le dieron ya le dieron este seguimiento Ana María sanidad José sanidad en su cuerpo Alicia que Dios obre puert puertas y milagros en su vida en el nombre de Jesús Eduardo está pidiendo sanidad por Blasa y familia Benavente Hortensia sanidad de su tobillo dolor y Sandra su hija salvación para su familia Elvira González está pidiendo por la corte de su nieto custodia de sus hijos Berta, sanidad de su nervio ciático, en el nombre de Jesús, como duele. Lupe, sanidad de su tiroide, en el nombre de Jesús. Y Ofelia está pidiendo sanidad de sus huesos y por su esposo Felipe Salazar. María Naranjo está pidiendo sanidad por Karen y sus piernas. Eh, la hermana Vicky, por sus hijas y liberación del alcohol, en el nombre de Jesús. Mari, sanidad, este. Que tiene retención de líquido, Isaac, problema con intestinos. En el nombre de Jesús, todas estas peticiones y las que lleguen, vamos a estarlas este, poniendo ante los pies del Señor ahorita allá atrás en cabina también. Así es que llama 915-915-532-8518 es el teléfono. Ahí disculpa, me quedé pensando cuánta necesidad de sanidad tenemos, yo mismo, tú, todos, ¿verdad? Y, y estos son unos cuantos, nada más, yo sé que hablan muchos más y que hablan. Y, y piden oración y estamos orando por todos y Dios escucha tu oración. Pero ¿cómo mover esa fe de Dios? ¿Va? El centurión usó muchos pasos a seguir y logró maravillar a Jesús. Estamos hablando ahorita de tu salvación, de la salvación que recibiste ahorita hace unos momentos por medio de tu, de tu oración de fe que hiciste y que ahora eres de, de, del pueblo de Cristo, gracias a esa oración, pero es gracias también a, a la gran misericordia que Dios tiene sobre nuestras vidas. Dios, Jesús vino a sanar. Jesucristo vino a, a que fuéramos sanos, a liberarnos de toda enfermedad. Entonces, Él declara la, la libertad de enfermedad sobre nuestras vidas y viene la sanidad a nuestras vidas automáticamente. Ten, debemos de tener fe. Hace, hace um, no sé, dos o tres años, ¿se acuerdan de mi hermano Arnoldo Salinas? Estábamos juntos aquí y antes de empezar ahora el programa, le decía yo a él que me dolía mucho la cabeza y él no me preguntó si yo quería que él orara, no me preguntó si yo tenía fe que si él orara yo iba a ser sanado. Él oró por mí y, y yo soy muy incrédulo a veces, ¿verdad? Y él puso su mano sobre mi cabeza y mi dolor de cabeza se fue inmediatamente. Esa es la fe que ese hombre tuvo, es la fe que el, el, el centurión tuvo. A lo mejor el siervo no tenía esa fe de que Jesús lo iba a sanar, pero el centurión, su patrón, su, su líder, eh, ¿cómo le podemos llamar? Su autoridad directa, sí tenía esa fe, aunque él no era seguidor de Cristo. ¿Verdad? ¿Cuánto más nosotros que seguimos al Señor Jesús debemos de tener esa fe que puede ser probada? Esa fe que, que es inquebrantable y que puede conmover a Dios, que puede conmover a, al mismo Jesús, que el Espíritu Santo es ese anciano que va a ir a dar testimonio de nosotros, de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestra humanidad y de nuestras obras con el Señor Jesús. Y que nosotros podamos saber que todos los que nos rodean, todos nuestros amigos, pueden llevar ese mensaje de, de, de petición ante el Señor. ¿Cuántas veces nosotros mismos te les, te les decía, ahorita nos sentimos indignos, como este centurión se sentía indigno, pero qué fue lo que movió a Jesús? Al volver a casa, todos los que fueron mandados a ver al siervo lo encontraron sano. Ni siquiera llegaron y le pusieron mano y dijeron, oye Jesús te va a sanar. Jesús dijo que ibas a estar bien. No, fue sano. ¿verdad? Ya lo encontraron sano. Fue al instante. ¿Cuánta fe es necesaria para conmover a Jesucristo? ¿Cuánta fe es necesaria para que Jesucristo conteste nuestra petición? El tamaño de, de humildad y de autoridad. Es necesaria. ¿Qué tamaño? Para que Jesús se manifieste y responda a nuestras peticiones. Este siervo fue sanado gracias a la petición de su patrón, de su, del centurión. Es muy marcado, y, y lo estoy diciendo, dice el centurión, el centurión, y que estaba sobre autoridad sobre 100 personas sanguinarias, 100 soldados romanos, imagínate. Yo no viví en esa época. Estoy viejo, pero no tanto. Sin embargo, yo sé que eran sanguinarios. Yo sé que, que esos soldados romanos no se tentaban el alma para matar, para violar, para robar, ¿verdad? Porque tenían la autoridad y aunque, aunque eran castigados también por su mal comportamiento, no eran unas peritas en dulce, pero eran controlados por este centurión. Y este centurión era bueno. Y yo quiero pensar que no nada más él fue bautizado, sino que esos 100 soldados. Porque cuando viene la bendición a tu casa, viene la bendición también a toda tu familia. Cuando viene la bendición a ti, viene la bendición a tu casa y alcanza para todos alrededor tuyo. Cuando tú vas a vivir a una casa toda tu bendición alcanza para los que viven alrededor, entonces solo tienes que hablarles de Jesús. Solo tienes que dejarte de ser usado por Jesús para hablar del evangelio y poder llevar la salvación, poder llevar la presencia de paz. Fíjate que algo algo bien importante que cuando tú vas con Jesús, cuando tú tienes un encuentro genuino con Dios, esa paz tú la llevas. Y la llevas a tu casa, a tu trabajo, a tu auto, a la tienda donde vas. Y las personas, aunque no te conozcan, hasta te van a sonreír y vas a decir, ¿por qué no se sonríen conmigo? Eh, van a tratarte bien y dices, ¿por qué no me lo merezco? Tú no, tú no te lo mereces. Pero Cristo Jesús, que vive en ti, sí, tú estás llevando esa paz, tú estás llevando esa... Esa, esa carga de amor, esa carga de paz, esa carga de misericordia hacia el necesitado. ¿Cuántas personas enfermas nos topamos hoy en día? Y, y fíjate bien, simplemente una tienda que todos vamos con letras azules y amarillas ¿verdad? en Walmart, todo el mundo vamos a veces a diario, bueno, dice mi hijo que yo voy todos los días y no es una de mis tiendas favoritas, pero a veces sí, a veces hasta dos veces diarias, ¿verdad?, pero, ¿cuántas personas que vemos pasar ahí adentro, porque está lleno, o de los que nos saludan y que están trabajando, necesitan a Cristo? Necesitan una, una palabra de sanidad de Dios. Y tú la puedes llevar porque llevas la presencia de Dios. Bueno. Esto fue unidos en el amor de Cristo. Me dio mucho gusto estar aquí contigo, poder llegar hasta tu casa, al lugar donde ahí estás, si estás en el hospital, como te decía ahorita, me da mucho gusto llegar hasta ahí y llevarte esta palabra de sanidad. Acuérdate, todavía queda un minuto, 532-8518-915-532-8518, llama, ¿verdad? Y, y vamos a estar orando por tus peticiones de oración. El tiempo en televisión es muy corto, desgraciadamente se nos va el tiempo. Soy tu amigo Cruz Armendaris de Ministerios Jesús Adonai Binomio para darte esta bendición grande. El Señor. Nos vemos el lunes próximo a la misma hora, 11.30. Tenemos una cita y tenemos un invitado también. Dios te bendiga. Vamos a estar orando por ti. Voy a llevarme tus oraciones para orar por ti toda la semana. Y quiero que el lunes que entra llames y puedas dar testimonio de que Dios contestó tu oración. Que Dios te bendiga. Esto ha sido tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Yo soy Cruz Armendaris. Bendiciones.